Bienvenidos a Sin Memoria, estoy aquí con David, Sally y yo, Mario. Estamos jugando Resident Evil 5, estamos en cuarentena. ¡Resident Evil 5, güey! ¡No sacaste del 5! ¡Menos 2! ¡5 menos 2! ¡5 menos 2, exacto! ¡La 3, Milor! ¡Bien! Y estamos en cuarentena, señores, no nos estamos viendo las caras, no estoy agarrando tus manos. ¡Oh, no mames! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ah, no! Pasó algo muy increíble. Estuvo bien, estuvo bien. Yo le di un zape. Grito de 17 segundos. ¡Ah! ¡Antes! Bien. Y así empezamos el capítulo con la puerta de Jill. Estuvo hermoso eso. ¿Viste cómo me mató, güey? ¿Estás? Sin respeto hacia mí. Pues no, güey. ¡Oh, no mames! Eso, ni nada. Eso es trampa, Nemesis. ¿Cómo que estás haciendo? Por favor, por favor. No, por favor. ¿Qué está pasando? No sé, pero no puedo abrir la coladerita. ¡No! Ya llegó. ¡No, señor, no! Y... No, por ¿sí favor. Le di a la granada? No, por favor, señor, señor. No, señor. ¿Señor, señor? Respeto su voz. Respeto su bolsa de basura. Como vieron el video de Resident Evil 3 en 30 segundos. Ah, sí, se lo vi. Oh, señor Nemesis, no me mate. Ah, sí, sí. Sí, se lo vi. Ay, tenemos otra caja, tenemos otra caja. Y vamos a ver lo que tenemos. Caja. ¡Ya! Así que, ¿qué nos dejó Nemesis el día de hoy? ¡De su pinche madre! O sea, ¿de qué va el juego? ¿De estarle robando las cajitas a...? Ese es el juego. Nos dejó... ¡Ah, es neta! Sí. ¡Chico de metal! ¡Chale! Yo nunca he bajado las alcantarillas, ¿ustedes sí? En la vida real. Sí, pues sí, en la vida real. ¡Ay, tengo miedo! No. Jamás. No, pues tampoco. Ha de oler bien culero, ¿no? Yo creo que sí, como a caca, culo. ¿No? Como a culo y a caca. Ha de oler a rodilla, ¿no? A rodilla. A rodilla. La que entre culo y pata. ¿Por qué a rodilla? Entre culo y patas. Ah. Bien, ¿para dónde, mi gurú? Está entre las patas y el culo. Pues la rodilla. ¿Es la del, qué? Es del 2, ¿no? Esta parte. Déjame ver. ¿No? Yo creo que en teoría. En teoría sí. No. Tal vez otro lado. No. Otro lado del 2, pero sí. No. ¡Ah! No. No, sí se parece un poco la alcantarilla, pero. Nos están preguntando en el chat. Ajá. ¿Por qué ¡Ah, pinche madre! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah, su pinche madre! ¿Qué es eso? ¡Es un dinosaurio! ¿Qué puta madre tuvo ese hijo? ¡Ah, no, es un mango! ¡Es un mango mutante! ¡Es un mango mutante! ¡Pero con herpes! ¡Ah, está bien bonito! ¡Ah! ¡Ya valí verga! ¡Oh, estaba tan cerca! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ah, me mató! Me hicieron el dulce. Sí, me hicieron el delicioso. Con 4 lenguas, nunca habían dicho eso. Estábamos hablando antes de que matáramos. Dicen en el chat que por qué estamos jugando esto si ni siquiera acabamos el 2. ¡Uy! ¿Quién en el chat? ¿Quién lo dice? A ver, que venga y nadie. Me lo diga en la cara, nadie. Dice Ale y lo comentó. Se mamó, se mamó. Sí, se mamó. Yo podría acabarlo rápido, pero... Pero pues le tienes miedo al éxito y te huele las patas. ¿Cuál es tu arma favorita? Escopeta, siempre. Escopeta. ¿Cuál es la que siempre ocupan ustedes? ¿La escopeta? Escopeta. Escopeta, escopeta, porque los hace mierda y si están muy mamados los hace para atrás. Ajá. Okay. Entonces, la que más te gusta. Y la que siento más inútil es la que tienes ahorita el asalto. Porque la metralleta también es buena.
que a veces siento que gasta muchas balas. Ajá, o sea, una metralleta con un hack de... Ah, sí. Porque... Pues en, digamos, en Halo me gusta más le de... ¡Ah! Ya está. De asalto. Que la escopeta. Pero me gusta mucho la escopeta. A Mario le encanta la escopeta. Y usando a Claire en Resident Evil 2, prefiero las granadas. ¿Las qué, mamá? Lanzagranadas, está bien chido. Me gustan las hadas. Me gustan las hadas, las mamadas, las asadas. Las mamadas. Las pasas. Las mamadas. Las sobadas. Bueno, esas sí están ricas. ¿Qué? Nada. ¡Ah, su perra madre! ¿Ya vieron? ¡Ah, lanzagranada! ¡Lanzagranada! Hablando de sueños y esperanza. Sí, mira. Esa sería de mis armas favoritas. Sí, qué chida. Sí, la verdad sí es muy, ¿cómo se puede decir? ¿Cuáles son las que le hacen daño a Nemesis? Las de Acid. Pues todas, ¿no? No, en específico creo que las de Acid. Creo que ya tengo muchas cosas, como que debería guardar. Oye, y este Resident Evil no trae la musiquita original de madre. Ah. De su perra madre. Va a salir algo interesante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, su perra madre! Otro mango. Pues sí les vamos a llamar. El mango. Oye. Pensé que había algo atrás de mí cuando iba a hacer ruido. David, no hay. Pensé que no, yo pensé que era un güey atrás de mí, dije a la verga. Oye, ¿entonces no tiene la musiquita original? Ah, no mames, me llené de caca. Güey. ¿Cuál musiquita original? Pues, es que en el Resident Evil 2, el remake... Ah, ¿por qué te llenaste de caca? ¿Qué asco? Pues ya ves, me gusta juntarme con la mierda. Me gusta con la mierda. En el Resident Evil 2, y así es la preventa. Una clave para poder descargar la musiquita original del... Ah, sí. Y... Señor, ¿se siente bien? ¿Aquí no? ¿En este no? ¿Cuál? ¡Cri! No, es que no te entendí, ¿qué? Que si aquí te... ¡Ah, su perra madre! ¡Oh, no mames, su perra madre! ¡No vayas a gastar la lanzagranada! ¡No, no me sale madre! ¡No! ¡Ah, la mataron! ¿Qué es la muerte? La muerte es el suceso. ¿Creen en la vida después de la muerte? No, no digan nada interesante ahorita, porque todo esto lo vamos a cortar. Ah, ¿por qué? Porque Mario ya dijo. ¿Y ese güey quién es? Pues un güey que según dice que anda por ahí luego. Y guarda aquí, por favor, antes. Ya voy, jefe. Que no te mande. Pinche güey, ojalá tuviera PlayStation Plus para ver si es cierto que es bueno. Y unos pinches, el que hay que serme el quien vive. No. Pues sí, cabrón, porque si te vuelven a matar, por lo menos ya regresas ahí, güey. No, tampoco me hables con ese tono, ¿eh? Que se muteó y seguro que es una pinche palabrota de mierda. Ah, pinche manguito de mierda. Tú me estabas diciendo algo sobre la muerte, David, que si creíamos en... Tienen la vida después de la muerte, carnal. Yo creo que te mueres... Y después te reviven con las espadas del dragón. Y después tus buenos compas, ellos buscan las espadas del dragón y te reviven, güey. En eso cree que... Mario. Pero buscas unos buenos compas, porque luego te dejan ahí morir. No mames, estás en Tapalapa, no, ya estás bien muerto, güey, no lo voy a recuperar. Híjole, yo no voy yendo por Tapalapa, carnal. No, yo creo que mueres y de pronto ya, pues yo creo que de pronto eres otra persona con conciencia a los más o menos 7, 8 años y esa es otra vida, ¿no? Qué cabrón. O sea, no creo que haya como un cielo infierno. Más. O sea, nada más se resetea todo. Se resetea todo, exacto. Pero no recuerdo. Yo se noble, ¿eh? ¿Qué profundo?
Si pudieran escoger en qué reencarnar, ¿en qué reencarnarían? En estrella porno. ¿Qué? En un en un mi rey de las lomas. Yo en un gato, en una mascota, en un animal gato. Ah, yo pensé que en una, en un trabajador. Para dormir todo el día. Voy a hacer un disparo, güey. ¿Por qué? Ah, ya. Sí. O por, podrías nada más tirar, ¿no? No, en mi casa no se hace así. Ok. No mames, ocupa dos esta chingadera, está bien gorda. Como mi ver. Espera, todavía no sé de qué hablas, entonces, ya. Sí, joder. A ver cómo se ve. Vamos a estrenar este bebé aquí adentro. Irresponsablemente. ¿Por qué? ¿O podrías tirar de nuevo? Mira, vuela bonito, güey. ¿Y no lo puedes ocupar en un mango? David, aquí no haces las cosas así. A ver, listo, ya está. Quiero más perros. Quiero verlos andar, quiero más. Sé que voy a morir aquí. Acá te trae el mando y seguimos avanzando o algo así. Oye, ¿y ese güey qué le pasó? ¿A Babo? Al que cantó eso. ¡Ah, su pinche madre! ¡Ándale, así canta! ¡A su pinche madre! ¡Se muere! En él lo hubieras usado. La tus tirachinas. ¿Otras? ¡Ah, su pinche madre! ¿Ya? ¿Llegué a la parte? Ya llegué. Bueno, ¿qué le pasó al cantante de Quiero Más Perros? Pues es Babo, de calle, de Cártel de Santa. Y no se pudo tirar a la Yuya. ¿Por qué no? Y está pues porque emperador. Yuya es de China. Porque Yuya es de pasa. Porque Yuya niña bien. ¿Yuya con quién anda? Con Siddhartha. ¿Y ese güey quién es o qué? Ah, no mames, anda con Siddhartha. Era el baterista de Zoé. ¿A poco? Ah, no mames, o sea, Siddhartha ahí puso su semillita ya, ¿o cómo? Este cabrón. Ya van a tener hijos. Es neta, no es cierto. Ah, no sé, sí, no sé. Pero andan ellos. Ah, su pinche madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, su pinche madre. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, así no funcionan los segundos. Perdóname, me está atacando un pinche mango gigante. Para mí, el tiempo corre así cuando me atacan los mangos gigantes, güey. Ya se rostizó tu estúpido mango. Las aventuras de Seal y los mangos gigantes. Hoy presentamos... Seal y el ataque de los mangos y la lluvia de los mangos gigantes. La lluvia de los mangos. Pues así se va a llamar este capítulo, Seal y... Y la lluvia de los mangos. La lluvia de los mangos. No me porque hasta acá que me dicen, porque no sabe que está muerto. ¿Babo ya se murió? No podemos decir esa palabra. Ah, tiene el Hobbit 23. El Hobbit 23. A huevo, otra riñonera. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide. Donde tal vez pasemos esta misión o nos quedemos aquí encerrados o valdremos madres y baile improvisado. Oye, ya casi terminas de... improvisar. De completar tus riñoneras. Está brillante. Sí. Bye. Síganos en Instagram, en TikTok, Vine. Bye.